Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. ¿Qué tal, mis amigos? Los invito este sábado a partir de las 8:30 de la noche a conversar con nosotros en vivo con el 30G. En nuestra dirección, ramon30g.radio12345.com. ramon30g.radio12345.com. Allí vamos a estar junto a ustedes conversando acerca del acontecer hípico nacional e internacional, sus sugerencias, comentarios y opiniones en un programa interactivo que, repito, será este sábado a partir de las 8:30 de la noche. También nos pueden ubicar en nuestra página de internet ramon30g.wordpress.com y hacer clic en el icono del menú donde dice en vivo. Ya lo saben, este sábado, 8:30 de la noche, en vivo con el 30G, en nuestra dirección, ramon30g.radio12345.com. Los espero. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G. La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. En línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas, a nombre del plan VIP. Están a tiempo de afilarse con nosotros y recuerden que esta semana son 3 días por el mismo precio, ya que habrá carreras hoy sábado, mañana domingo y el martes 5 de julio. Vamos a indicar 3 fijos para cada día de carreras, más las morochas del resto de las competencias. Y esta información, como ustedes saben, llega por mensaje de texto a su teléfono celular. Suscribirse es muy fácil. Pueden hacer su depósito. Recuerden que los cajeros de Banesco y Provincial en muchos casos reciben dinero en efectivo. Y pueden hacer la transferencia bancaria. Esto tiene que ser del mismo banco, Banesco o Provincial. Los números de cuenta están publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico. Pueden ubicarnos también en nuestra página de internet ramon30g.wordpress.com y hacer clic en la imagen del plan VIP. Pueden indagar también a través de las redes sociales e incluso a través de nuestro celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular, cualquiera que sea la operadora, a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Si usted llama desde un celular y escucha este boletín de marcas y fijos en su totalidad, va a recibir en ese mismo dispositivo 2 mensajes con 2 confirmaciones nuestras sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo y así de fácil funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado, carreras en La Rinconada. Nuestra información disponible a partir de las 9 de la mañana. 0900-3399, la única que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CAN TV, puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, por ende, la 0900-3399 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930-80, nuestra línea de información general, el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Recuerden que llamando desde un celular pueden optar al Combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto es la 3399,
disponible para la rinconada a partir de las 9 de la mañana con el menú de opciones que todo el mundo conoce. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo y en la última el pote, pote, pote. Dos super mantequillas en la palabra fijos. En la última, como siempre, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y nuestro inconfundible carrera a carrera. El carrera a carrera de las mantequillas no tiene comparación. Enviando la letra M más el número de la carrera al 3399, usted va a recibir dos informaciones fundamentales. Por una parte, las marcas de referencia. Caballo que no aparezca allí, caballo que muy difícilmente gane. Más de un 80% de los ganadores se ubican en esos números, en esas marcas de referencia que dejamos allí en el carrera a carrera. Información valiosa para rematar. Quedan caballos fríos que están dentro de esas marcas. Salen tablas fijas económicas, ¿verdad? O usted puede jugar de repente morochas o tripochas con esas marquitas de referencia y sigue acumulando platica allí. Entonces, es útil por una parte, es útil también a la hora de multiplicar en jugadas como 5 y 6, loto hípico y pool de 4, porque si el ganador va a estar allí más de un 80% de las veces, entonces ¿para qué multiplicar de más? Usted se remite a esas marcas de referencia, casi siempre va a tener el ganador, no gasta más dinero y no pierde su tiempo analizando caballos que generalmente se pierden. Además de eso, está el comentario profesional de este servidor. Entonces, el carrera a carrera es una herramienta poderosa para tomar las mejores decisiones a nivel de remate, a nivel de tabla fija y a nivel de jugadas exóticas o multicarreras. M más el número de la carrera a la 3399. La etiqueta Lucho con los favoritos que le gustan a Lucho Salitre. Favoritos que usted, por supuesto, debe evitar. Eso sí, tiene que enterarse cuáles son, ¿verdad? Entonces envíe la etiqueta Lucho a la 3399, entérese cuáles son esos caballos que va a jugar Lucho y deje que Lucho se haga millonario, que gane los caballos que da Lucho, que tiene un 89% de efectividad en lo que va de esta temporada. Es decir, cerró la primera mitad del año con 89% de efectividad. En cuanto a la información internacional, recuerden nuestra etiqueta NY a partir de las 12 del mediodía con los dos Pick Four para Belmont Park. Ayer, por cierto, acertamos el primero de ellos, que pagó $540 por uno. No fue malo. Esos dos pick four están en la etiqueta NY a partir de las 12 del mediodía. Y para Santa Anita, a las 3 de la tarde, la etiqueta Cal. Ahí está la información de los dos pick four para Santa Anita. Ayer pegamos el segundo, no pagó prácticamente nada porque fue un mercado libre de pronóstico. Pero bueno, estuvimos acertados y la línea de ese segundo pick four, llamada Mike Palmilla, pagó 6.80 ganadores, de tal manera que los que aprovecharon también esa información y jugaron sus ganadorcitos, pues bueno, por lo menos hicieron más platica con ese buen dividendo de 6.80 que pagó nuestra línea del segundo Big Four. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales tiene nombre: Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso está en la página 45 de la edición de esta semana de su revista El Hachazo Hípico, página 45. Bienvenidos pues a este espacio de hoy sábado 2 de julio, primera jornada de carreras en la Rinconada correspondiente al segundo semestre del año y primera de tres jornadas de carreras que vamos a tener en la Rinconada. Recuerden que el martes 5 de julio hay carreras con motivo del clásico Fuerza Armada. Vamos a tener 10 carreras hoy sábado a partir de la 1 de la tarde, 10 carreras mañana domingo con el mismo horario y 10 carreras el martes también a partir de la 1 de la tarde. Hoy no hay carreras selectivas, algunas carreras pues bastante parejas, otras carreras que presentan lotes un poquito discretos. Lo que sí que el promedio de ejemplares inscritos por carrera es bastante bajo porque, bueno, se hicieron 30 competencias para esta jornada que incluye las carreras de el martes 5 de julio. Entonces, por eso hay que añadirle a eso el hecho de la pista, que en esta condición que está la pista se ha llevado tantos ejemplares y tiene lesionados a una cantidad considerable. Y bueno, una gran cantidad de problemas que existen hoy por hoy en el hipódromo La Rinconada que impiden pues carreras con participación numerosa y mucho menos, repito, cuando tiene que hacerse tres reuniones de carreras. Quiero invitarlos entonces esta noche a las 8:30
vamos a estar en vivo con nuestro programa de audio en una nueva plataforma. Estén pendientes, allí les coloqué pues la promoción del espacio en vivo con el 30G en una nueva plataforma para accesar la página de vamos a decir, de nuestra emisora de radio en internet. Es muy sencillo porque aquí en ramon30g.wordpress.com, en el menú de opciones, en la parte superior, está la etiqueta en vivo. Le dan clic allí y ya entran en la página del programa en vivo. Y la dirección, pues, apareció en la promoción, va a aparecer en la promo antes de la segunda parte del programa, ramon30g.radio12345.com. Facilito. ramon30g.radio12345.com. Vamos a estar allí a partir de las 8:30. Esperemos que el programa nos salga bien, ya que es el primer espacio que vamos a hacer en esta plataforma y que lo vamos a hacer por allí porque lamentablemente la plataforma de Spreaker se puso todavía más difícil para las cuentas gratuitas. Recuerden que estas son plataformas que operan en el exterior, hay que pagarlas en dólares y dólares para internet no hay. Entonces, la plataforma de Spreaker en su versión gratuita se puso más estricta, entonces los programas tienen que ser de 15 minutos nada más. Si vamos a hacer un programa de hora y media, estamos hablando entonces de 6 micros de 15 minutos, entonces es muy engorroso para el oyente tener que salir, entrar, volverse a registrar para chatear, etc. Entonces, en esta plataforma de radio12345.com, hay un chat que se abre en una página junto a la página de la emisora. Allí pueden participar pues con sus comentarios y opiniones. Y es sencillamente más fácil, más práctica y esperamos pues contar con su audiencia esta noche a partir de las 8:30, 8:30 de la noche en vivo con el 30G. Quería comentar ya más en detalle el problema del caballo Ocean Bay, que como ustedes saben, no va a correr el clásico República Bolivariana de Venezuela. Se une a Caletero como los dos únicos ejemplares que ganaron los dos primeros pasos de la Triple Corona y no participaron en el tercer peldaño de la Triple Corona Nacional. El caso de Caletero quedó fuera del clásico entonces República de Venezuela y ahora Ocean Bay, pues ya confirmado por su entrenador Ramón García Mosquera, el caballo no va a correr el tercer paso de la Triple Corona, tiene un sobrehueso, el caballo llegó bastante sentido después del clásico Cría Nacional del domingo pasado y Ramón pues está tomando una decisión difícil porque, bueno, de repente pudieran exigirle al caballo la carrera, pero eso pudiera costarle también al caballo su vida pistera. Y Ramón prefiere ser más conservador, dejar pasar esta oportunidad que de repente es única en su carrera como profesional, pero está poniendo el bienestar y la salud del caballo por delante, lo cual me parece loable, me parece admirable. Ramón prefiere entonces dejar pasar el clásico República Bolivariana de Venezuela y apuntar hacia los clásicos de final de temporada, incluyendo por supuesto el clásico Simón Bolívar y el clásico internacional del Caribe, que este año se va a disputar en el hipódromo Nuevo Comandante en Puerto Rico, el hipódromo Camarero, perdón, en Puerto Rico. Por cierto, hablando del clásico del Caribe, el clásico del Caribe 2017 ya se anunció en horas de la tarde de ayer, se va para Miami. Se va a disputar en Gulfstream Park. Veremos en qué situación está el hipismo venezolano de aquí al próximo año para saber si efectivamente podemos tener participación, aunque sea si es que tenemos hipismo de aquí a allá, porque uno no sabe las vueltas que puede dar la industria hípica. Eso es una de las cosas que vamos a hablar esta noche en el programa en vivo. Pero lo cierto del caso es que Gulfstream Park ha anunciado que el Clásico Internacional del Caribe se va a disputar en ese hipódromo el próximo año, en 2017. Y esta temporada 2016, con motivo de los 50 años del Clásico del Caribe, entonces se va a correr en Camarero, en Puerto Rico. Así es que en cuanto a Ocean Bay, pues ojalá que el caballo se recupere. Ramón ha tenido mucha paciencia con sus caballos, si no, remítanse al caso de Río Negro, toda la paciencia que ha tenido Ramón con el caballo Río Negro, no solamente por sus problemas de tendones, sus dolencias, sino también un envenenamiento del cual fue víctima. Entonces, bueno, Ramón ha sido muy paciente y Ramón tiene esa cualidad como entrenador, que es una persona muy conservadora,
es una persona que, repito, pone por delante el bienestar del caballo antes de cualquier otro interés. Y eso realmente es digno de admiración. Así es que esperemos que Ocean Bay se recupere. Otro caballo que va a quedar fuera del clásico República Bolivariana de Venezuela, según pudimos leer en las redes sociales, el caballo Rufius, que sufrió un problema en uno de sus testículos y va a ser operado. Creo que le van a extirpar ese testículo y por ende va a quedar fuera también del clásico República Bolivariana de Venezuela. Un clásico que queda a estas alturas abierto y que no me extrañaría que el tercer peldaño de la Triple Corona también tenga una inscripción numerosa porque, repito, es una carrera donde no hay nada escrito. Es una carrera abierta, repito. Hay quienes dicen que este Don Polidor es el caballo, otros que Rey Bárbaro. A mí particularmente me gustó mucho la carrera de Ascender porque Ascender corrió como un acordeón en el clásico Cría Nacional. Pero bueno, ya veremos qué pasa de aquí allá al clásico República Bolivariana de Venezuela, tercer paso de la Triple Corona. Bueno, dicho esto y deseándoles todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con la información de ejemplares retirados. Por cierto, yo comentaba en el programa de ayer, en el programa de Valencia, que lamentablemente hay personas que, insisto, y lo dije ayer y lo repito hoy, de repente tienen la mejor intención del mundo de suministrar una información de ejemplares retirados. Pero esas son informaciones extraoficiales y uno tiene que cuidarse de ese tipo de información porque por error, por omisión o por mala intención esa información puede estar equivocada. Y hacía mención del caso de un ejemplar que esta persona que, o estas personas que dieron a conocer esta lista de retirados en Valencia. Había un ejemplar que efectivamente corrió, no solamente corrió, sino que ganó, fue el caballo Calvino. Calvino ganó y Calvino aparecía en esa lista como retirado. Yo me puse a revisar el Twitter y una de las personas que suministró la información le decía a otro como respuesta que bajo su responsabilidad esa era la lista correcta de ejemplares retirados. Esto porque la persona le pregunta, mira, yo tengo retirado en esa carrera a Albero Velo y no a Calvino. Y esta persona le respondió, bajo mi responsabilidad, esa es la lista de retirados. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa. Sale el boletín del INAVA tarde, salió casi a las 7 de la noche, y efectivamente el que estaba retirado era Albero Velo y no Calvino. Sale la actualización de retirados de INAVA a las 11 de la mañana y el caballo que está retirado es Albero Velo y no Calvino. Corre Calvino y gana Calvino. Entonces, por eso es que nosotros, cuando no tenemos el boletín oficial, sencillamente no damos la lista de ejemplares retirados. Omitimos de repente para evitar confusiones en el pronóstico, de repente omitimos algún ejemplar que pudiéramos indicar, lo omitimos porque aparece en una lista extraoficial. Pero dar la información de ejemplares retirados sin tener la versión oficial del Instituto Nacional de Hipódromos es un riesgo que yo particularmente no tomo. Y por eso, cuando no tengo los ejemplares retirados, se lo digo, señora, no tenemos los ejemplares retirados. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque estoy cansado de ver este tipo de casos, caballos que son informados como retirados, terminan corriendo y, como el caso de Calvino ayer, terminan ganando. Así que vamos con la lista oficial emanada ayer del Instituto Nacional de Hipódromos. En la primera carrera no corre Special Quovis número 3. Luego, en la tercera, están retirados el 6 Hawaiano y el 7 Yan Yan. 6 y 7 retirados en la tercera. De allí pasamos al 5 y 6 Nacional. En la segunda válida, sexta carrera, está retirado Rancho Papelón, el número 8. Luego, en la cuarta válida, está retirada Carita de Perla, número 6. Esa es la octava del programa. Y en la última están retirados el 1 Blue Force y el 2 Striding Runner. 1 y 2 retirados en la última del programa. Lista oficial emanada por el Instituto Nacional de Hipódromos. De tal manera que, por lo menos, se equivoca, hay donde reclamar, pero ¿cómo le reclama a alguien, a una persona que está suministrando una información extraoficial? Sencillamente no puede. El pronóstico inicia con una carrera para yeguas cuatroañeras perdedoras en 1500 metros. Aquí va a correr el disparo de la 3399, así que por favor envíen la palabra disparo al código 3399. Vamos a indicar a Vita Emi, que ha corrido 22 veces y no ha podido ganar. Sin embargo, sus dos últimas carreras, aunque en reclamo, fueron bastante buenas. El 5 Midnight
viene de mejorar, aunque esa mejoría fue una carrera de no figuradoras, pero la yegua salió en punta, estuvo bregando hasta entrada a la recta final y mantuvo el segundo lugar. Buena carrera. Perla Fina al 7 no corre desde diciembre, le da esa ventaja y reaparece en 1500 metros. Estrena cuadra, por cierto, esta yegua, hija de Ershad, pero en un lote bastante flojo donde con su buena condición puede estar decidiendo. Vamos a indicar el 4, el 5 y el 7 en la primera. Una de ellas, 3, defiende el disparo de la 33-99. La segunda es para cuatroañeras, debutantes o no ganadoras, pero en este caso va a correr 1200 metros. Una carrera bastante discreta. Vamos a indicar a Hypernova, número 3. Viene de figurar en su última. Es una carrera abierta y esta yegua tiene chance. Cenicienta, número 4. Viene de perder en la Sufra en su última, aunque fue una carrera bastante, un lote bastante discreto. Este no es muy diferente. Y Fénix, número 5, una yegua que tiene ya 21 carreras, no ha podido ganar, pero ha amenazado en sus dos más recientes. 3, 4 y 5 nos defienden en la segunda del programa. Les recuerdo el plan VIP de las mantequillas, 3 días de carrera, hoy sábado, mañana domingo y el martes, por el mismo precio. Entonces, los invito a afiliarse con nosotros para que tengan los 3 fijos de hoy, los 3 de mañana, los 3 del martes y las morochas del resto de las carreras. Toda esta información por mensaje de texto, su teléfono celular. Los números de cuenta están publicados en la página 45 del Hachazo Hípico esta semana. Pueden visitar nuestra página web ramon30g.wordpress.com y hacer clic en la imagen del plan VIP. Pueden contactarnos a través de las redes sociales o a través de nuestro celular 0414-299-2963 para más información. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Recuerden que son 3 días por el mismo precio, sábado, domingo y martes. Etiquetas internacionales de la 3399 NY a las 12. NY va bien porque el jueves acertamos el primer pick 4 con $205 por uno y ayer viernes el primer pick 4 con 540. O sea que la etiqueta NY va bastante bien esta semana. A partir de las 12 se activa NY con los dos pick 4 para Belmont Park y a partir de las 3 de la tarde se activa la etiqueta CAL con los dos pick 4 para Santa Anita. La mejor información internacional en el código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. En la tercera carrera va a correr el dato del perrito. El perrito dijo que perro que no repite no es perro. Eso refiriéndose, por supuesto, al refrán de que gallo que no repite no es gallo. El perrito dio Vapensiero la última vez. Y ya ustedes saben lo que pasó con Vapensiero. Esa carrera no se la cala a nadie. Entonces el perrito insiste, pone otra vez. Vuelve el perro arrepentido, como dice el refrán. Vapensiero, el dato del perro. Vapensiero, yo también voy a caer otra vez en Vapensiero. Lo voy a indicar como la fiesta de las novales. Porque si quieren ganar con Vapensiero, va a ganar. Porque la última carrera, sencillamente, no querían ganar con Vapensiero. Así de sencillo. Fue una carrera total y absolutamente cuestionable. Entonces, Montan a Sarmiento. Es un lote de reclamo. Él viene de perder una carrera que incluso él pasó a ganar, pero no querían ganar. Así que yo creo que este lote Vapensiero debería obtener la victoria. Vamos a ligar que así sea. El 4 Vapensiero como la fija de las Novalias. Ojalá que Vapensiero quiera ganar. Y en la cuarta tenemos la carrera de los aprendices. 8 participantes, una prueba para yeguas ganadoras de 2 en 1200 metros. Vamos a indicar a Energía, número 1. Viene figurando, tiene su chance en este lote. Marta Daniela, número 7, que viene de correr muy bien contra Paola Sofía, llegándole segunda. Y de paso, con un descargo de 4 kilos, pues luce bastante. Y Luna del Paso, número 8, que viene de correr una carrera, yo diría que de tanteo, de trámite, porque esa carrera de la semana pasada contra Linda Camila, pues ella estaba muy subida al lote, ella fue simplemente a trabajar. 178 en la cuarta del programa. Vamos a hacer la pausa acostumbrada. Colocaremos el resumen de las carreras del pasado domingo, luego los mensajes comerciales y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional y, por supuesto, la llamada de Lucho Salitre, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. No se vayan.
recta final. La yegua bancaria aprovecha la baranda para venirse a la delantera. Roxman trata de aproximarse por fuera. El ejemplar Roxman contra bancaria. La yegua Roxman viene emparejando. Bancaria se resiste por dentro. Las dos vienen cabeza a cabeza para un gran final en la prueba inicial del programa dominical. Roxman por la parte exterior. La del Ferálico viene pasando. Vuelve bancaria por dentro. Bancaria por dentro. Roxman por fuera. Roxman emparejó. Pasó. Ganó el 4 Roxman la carrera. En el segundo, bancaria. En el tercero, la número 5, el ejemplar Hillary. Cuarto y último para el 3, la de Nora. Ahí está Victoria. Entran en la recta final. La yegua, la morocha, la número 4, tiende a dominar la carrera. Sacó cuerpo y medio. Street Dance se quedó en el segundo. Mimía mejora para el tercero. Pero la morocha, con Carlos Rojas prácticamente acostado sobre la yegua, está dominando y les dijo adiós en la segunda del programa. La yegua muy mía al final vendrá, pero para el segundo ganó la morocha número 4. Segunda Mimía, tercera Street Dance, cuarta llegó Magia Negra, quinta Isla de Pascua, sexta y última de Lucky Mary, corrieron 6. Vencedor cuando gira la última curva, entra en la recta final, tomó tremendo pase el caballo Grey Legend por dentro y se viene a la delantera en el trofeo San Juan Bautista año 2016. Grey Legend con Giancarlo Rodríguez está dominando la carrera. Mr. Chang quedó a 3 cuerpos en el segundo lugar. En el tercero, Tornado Black, porque el trofeo San Juan Bautista de la temporada 2016 ya tiene nombre. El 2 Grey Legend, ganó Grey Legend la carrera. En el segundo vencedor, tercero para el número 8, Mr. Chang, el cuarto para el número 7, Gran Sebastián, quinto para Tornado Blood, último para el número 3 de Angel Clown en el último lugar. Tremendo. Y restantes posiciones para Taller Dean y el Renegado en plena recta. Definitiva, se desprende en la punta Prince Gabriel número 2 para el segundo. Trata de mantenerse de escalona en el tercero. El número 7 defensor parece despedirse. El pupilo de Humberto Correa en la cuarta carrera dominical los galopó. Prince Gabriel número 2 a unos 10 cuerpos en el segundo de escalona. En el tercero, Príncipe J, cuarto arriba, defensor quinto, Gran Fabio en las restantes posiciones, They Call Me Job, penúltimo Taller's Ring y último el Renegado. En la quinta del programa, Manchester desplaza y saca ahora 3, 4, 5 cuerpos el caballo Manchester. Ahora se lanza Alpha Zen por la parte exterior de la pista, dominando Manchester. Alpha Zen corre a 5 cuerpos, pero para el segundo, porque esto se acabó. No puede perder el favorito del pueblo, el 7 Manchester. Segundo Alpha Zen. Tercero Wild Honey, penúltimo León King, último Dreaming of Gold. Manchester, el número... El derecho, Cartagena Princess por dentro, Mary's Angels por el centro de la cancha. Entre estas, insiste Gran Avellana. Mientras tanto, Hermosura se mueve con Olimpia Mía en los últimos metros. Cartagena Princess dominando en la mitad de la recta. Hermosura ataca con el ejemplar Mary's Angels para el segundo puesto. Cartagena Princess dominando, Mary's Angels para el segundo lugar. Adelante Cartagena Princess, de punta a punta, la de Dani Pimentel. Cartagena Princess, segunda Mary's Angels, tercera Hermosura, cuarta Olympian Me, quinta Gran Emiliana, después Salma, más atrás Tauriel, posteriormente la Cumaca, la Múcura y Propietaria en el último puesto.
Estelar, este viene duro cuando entran en la recta final, en la segunda válida para el juego de 5 y 6. Está dominando Mar de Grau la prueba, ya viene volando Mister Estelar por la parte exterior de la pista, sigue dominando el caballo Mar de Grau la prueba, sacó 5 cuerpos, Mister Estelar se sigue acercando, pero para el segundo, porque se les viene de punta a punta el número 8 Mar de Grau, otro favorito del pueblo, ganó el 8 Mar de Grau. Segundo Mister Estelar, tercero Mister Potomá, cuarto o quinto Mister Robinson. Luego Iván Fafá, el Zahir, penúltimo embajador con el caballo Voz de Mando, último embalado. Línea de la antesala con el guerrero Bogarín, el caballo... E ingresan ya a la recta final con Linda Camila dominando, ataca por el centro Cibeles desde el segundo puesto, en el tercero Bachipi, en el cuarto Victoria Speed, en el quinto a Curima Luna, el paso lejos en la última posición, mantiene ventaja Linda Camila, ataca Cibeles al final, Linda Camila en la delantera, insiste Cibeles desde el segundo puesto, pero domina el 7 Linda Camila sola hacia el arroyo, y a esta no se la gana nadie, les gana Linda Camila, ganó Linda Camila número 7. Para el segundo Cibeles, en el tercero La Chipi, en el cuarto Victoria Speed, quinta Luna del Paso, sexta Curima, corrieron 6. Curva, entran ya al derecho dominando el clásico León Vara, mientras tanto insiste por el centro de la pista Rey Bárbaro y Ocean Bay se cuela por la parte interior y viene fuerte Don Polidor por la parte exterior de la pista, por dentro Ocean Bay, por fuera Don Polidor, Ocean Bay está dominando 100 metros para el final, Don Polidor a la carga por fuera, adelante Ocean Bay número 9, segundo Don Polidor con Rey Bárbaro, cuarto Ascender, quinto León Vara, después Rufius, el Catire, Black Powder, Junior Fields, fuera de carrera Waku, penúltimo de Grey Frame y de Grey Toy en el último puesto. Última curva e ingresan ya a la recta final. A Round the Honor domina Pepe Milla, que ataca por la parte central, y también viene Petrus a la pelea cuando restan ahora 300 metros y también trata Onshore de venir por segunda línea, se defiende Round the Honor a la carga, Petrus por la parte central, el caballo Petrus, y entre los dos Onshore viene a la pelea, el Moro entre los dos se metió, Onshore pasó a dominar la carrera, domina el Moro, Onshore número uno, ganó Onshore número uno. Segundo se metió Pepe Milla. Tercero el caballo Petru. Para el cuarto a Round the Honor. Quinto Apex One. En el sexto lugar está entrando Fragas Doume. Luego está entrando Mr. Pac-Man y Sharif en el último lugar. Espectacular Now, a la delantera Espectacular Now, dominando la situación María Carmela por fuera en el segundo y ahora se lanza por la parte interior a Dutana Tepuy. Espectacular Now, está dominando la última del programa, avanzando para el segundo por dentro Dutana Tepuy, pero Espectacular Now viene sola hacia la raya, el uno Espectacular Now, se les viene en ganancia esta no se la gana nadie, no puede perder Espectacular Now, fácil es cara Espectacular Now, ganó Espectacular Now número uno, segundo Dutana Tepuy, tercera, llega Taurina, en el cuarto la de Atira, en el quinto María Carmela, en el sexto está entrando la yegua Luna de Miel con el ejemplar Wonder America. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000.
Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. ¿Qué tal, mis amigos? Los invito este sábado a partir de las 8:30 de la noche a conversar con nosotros en vivo con el 30G. En nuestra dirección, Ramón30G.radio12345.com. Ramón30G.radio12345.com. Allí vamos a estar junto a ustedes conversando acerca del acontecer hípico nacional e internacional, sus sugerencias, comentarios y opiniones en un programa interactivo que, repito, será este sábado a partir de las 8:30 de la noche. También nos pueden ubicar en nuestra página de internet ramon30g.wordpress.com y hacer clic en el icono del menú donde dice en vivo. Ya lo saben, este sábado 8:30 de la noche en vivo con el 30G en nuestra dirección ramon30g.radio12345.com. Los espero. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @Ramón30G, el pin del BlackBerry para los que tengan BlackBerry o los que tengan BBM instalado en su dispositivo, la página pública de Facebook, que es esta que aparece aquí en pantalla. No tienen que hacer ninguna solicitud, simplemente ubicarla en el buscador y una vez que la encuentren le dan clic al botón de me gusta. Y nuestro canal en YouTube, Ramón30G. En este canal ustedes se pueden suscribir y entonces cada vez que subamos un programa a esta plataforma, usted recibe en su correo electrónico un mensaje con el enlace al video y lo puede ver incluso antes de que se publique en nuestra página de internet. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. Entramos entonces en materia de 5 y 6 nacional, un 5 y 6 que en el papel se ve bastante parejo y que comienza con una carrera de reclamo para yeguas ganadoras de una. Una prueba en 1100 metros donde vamos a indicar a Volterra, número 3. Ella viene de 2 buenas actuaciones, segunda de Mont Royal en una carrera para aprendices, tercera de Señorita Victoria, una carrera que la acredita bastante. Vamos a indicar a I Love Lucy, número 6. Que viene de correr bien contra Aroma. En esa carrera ella hizo el gasto de la prueba. Y Venice, número 7, una yegua que gustaba mucho en su carrera previa y se escapó detrás del aparato de partidas y no pudo correr.
vamos a indicar el 3, el 6 y el 7 en esta primera válida para el 5 y 6. La línea del 5 y 6 va a correr en la segunda. Yo voy a ligar a Popoli Parts, un caballo que para mí es muy simpático, Popoli Parts. Popoli Parts cuando ganó el 3 de abril, lo indicamos como el pote de la 33.99, si mal no recuerdo, o la morocha de cierre de la palabra pote, indicamos este caballo Popoli Parts, que pagó una fortuna ese día, pagó 157 bolívares a ganador. Y lo indicamos como fijo, con todo y que era la carrera de aprendices, en la carrera que él ganó el día 14 de mayo. O sea, un caballo con el que nos ha ido bien. Y si sigue esa secuencia, primero, tercero, le toca el primero, ¿no? Que nosotros no creemos mucho en eso, pero Popoli Parts anda en muy buena condición. Es un caballo que se desenvuelve muy bien por dentro. El lote no parece tan fuerte, el planteamiento de carrera creo que le va a resultar favorable y yo pienso que este caballo incluso pudiera salir a buscar la carrera desde temprano, este pupilo de José Francisco D'Angelo. Vamos a ligar a Popoli Parts en esta segunda válida como nuestra línea del 5 y 6, el 3 Popoli Parts. Luego tenemos una carrera en 1400 metros para caballos ganadores de 2. Prueba donde vamos a indicar a Linaje, número 2, un caballo que tiene velocidad. En su última carrera estuvo punteando hasta entrada a la recta final. Luego pasó Intelecto y ganó muy bien, por cierto, ese caballo Intelecto. Linaje mantuvo el segundo. Black Paradise, que regresa de un corto paro, es un caballo que por actuaciones anteriores tiene su oportunidad. Y Gianfranco, el 7, caballo que reaparece, un caballo que ha corrido con mejores, anda en buena condición, da sin embargo la ventaja de la reaparecida, pero en este lote tiene mucho que buscar. 2, 6 y 7 para la tercera válida del 5 y 6. Les recuerdo que están a tiempo de afiliarse con el plan VIP. El plan VIP va a funcionar estos 3 días, es decir, hoy sábado, mañana domingo y el martes. Por el mismo precio usted va a obtener los 3 fijos de cada reunión y las morochas del resto de las carreras. Todo esto directo a su teléfono celular. El plan VIP solo para la rinconada. Números de cuenta, página 45 en el hachazo hípico. En nuestra página web ramon30g.wordpress.com pueden hacer clic en la imagen del plan VIP. Pueden contactarnos a través de las redes sociales y a través del 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Las etiquetas internacionales, la etiqueta NY a las 12 del mediodía con el pronóstico para Belmont Park. NY a las 12 para Belmont Park y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, C-A-L, con la información para Santa Anita. La mejor información internacional está en el código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. La cuarta válida es una carrera muy discreta, yeguas de 5 o 6 años en horas de 1 en 1200 metros. Vamos a indicar a Bella Valeria, número 2, por su penúltima. Ella corrió una carrera de aprendices, venía atropellando con el muchacho Gil, Cipriano Gil, que es uno de los que mejor se ha visto de estos nuevos jinetes. Y su última carrera, tuvo sus atenuantes, muy comprometida, y la carrera pues no se la vamos a tomar en consideración. Hay que indicar a Tender Value, número 3, una yegua que atraviesa, repito, un buen momento. Esto lo comentaba en su carrera anterior, es decir, en el programa de la semana pasada. Decía que Tender Value era peligrosa porque anda, vamos a decir que en su mejor momento. Una yegua que ha corrido cualquier cantidad de veces, pero que ahorita anda en buena condición. Y Victoria Mía, número 7, que tuvo contratiempos en su última, perdiendo precisamente contra Tender Value, puede tomar desquite con la monta de Ronald Ordóñez. Vamos a indicar entonces el 2, el 3 y el 7 en esta cuarta válida para el juego de 5 y 6. Llegamos así a la quinta válida, una carrera, bueno, no podían faltar las carreras de no figuradores porque, bueno, hay que rellenar para hacer las 30 carreras. Entonces, bueno, sacaron este lote de yeguas no figuradoras, perdedoras de 4 años no figuradoras. Vamos a indicar a Gran Ilusión, porque cuando ella debutó llegó cuarta y cuando corrió por segunda vez llegó quinta, y son dos figuraciones en pizarra, cuarto y quinto. Lo que pasa es que en sus dos últimas llegó quinta y sexta y por ende puede correr aquí en este lote. Ella tiene chance, es una yegua
de muy escaso peso, 350 kilos pesa la yeguita, pero bueno, tiene chance. Carmen Evelia, una yegua que si no fuera por su indocilidad ya hace tiempo hubiera salido de este lote, pero es una yegua bien incómoda esta Carmen Evelia. Y una yegua que pudiera sorprender porque reaparece, uno no sabe, Pixie número 6, de repente puede ser una alternativa a nivel de las tablas fijas, por ejemplo. De repente esta yegua sale en 5 o 10 bolívares y se pueden jugar unas tablitas fijas con Pixie. 4, 5 y 6 en este crucigrama que es la quinta válida para el 5 y 6. Bueno, aquí está Lucho. Recuerden la etiqueta Lucho en la 3399. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho, Lucho, Lucho a la 3399. Los caballos que le gustan a Lucho. Los que le gustan a Lucho, pero que usted no lo puede jugar, no lo juegue. Ve que Lucho se haga millonario. Lucho, 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 Lucho a la 3399. Vamos a ver qué trae Lucho. Aló. ¿Qué pasó, Lucho? Sí, vale, hacía falta el programita, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que, bueno, como nos agarró el puente ese del. Sí, entonces, bueno, no pudimos hacer los programas, pues. Pero aquí estamos. Claro que la gente te extraña, Lucho, por supuesto. Eso sí no lo pongas en duda, la gente te extraña. Sí. Bueno, mira, yo te digo dos cosas. Una, cerraste digamos, el primer semestre del año, bien, 89% de efectividad, me parece muy bien. Vamos a ver cómo te va esta segunda mitad de la temporada, pero 89% me parece que es muy bueno. Y el dato abierto del programa, porque pues, bueno, seguimos enrachados, Lucho. No, 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 para mí buenísimo. Qué mala racha, nada. Para mí una extraordinaria racha. Bueno, hay una estadística por ahí que no quiero ni tocarla, no se vayan para abajo. Pero va muy bien, ¿oíste? Sigue así. ¿Cómo que no di la ganadora de la quinta válida? No, mira, no. Amistosa, no, no la di, no la di. ¿Y por qué va a ganar la quinta valía? Porque tú digas. Bueno, no, jugaste, porque si acabas de oír el pronóstico de la quinta valía, yo no estoy dando amistosa, bueno, ya tú sabes, la ley del programa. Yo digo 4, 5 y 6, Lucho. Amistosa no me gusta. Claro, el lote es malo, sí, yo sé, yo sé, yo sé, el lote es malazo, pero bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Jugaste. Sí, claro, el martes también vamos a hacer programa, por supuesto que sí. Sí. Si Dios quiere, el martes estamos haciendo programa. Acuérdate de enviar la información tempranito, ¿viste? Que la gente está muy entusiasmada con esa etiqueta Lucho. Pero muy entusiasmada. Bueno, suerte, Luch. Suerte, te repito. Sí, vale, hablamos mañana. Dale, pues, ok. Amistosa. El 1 en la quinta válida es el dato de Lucho Salitre. Bueno, tengo que decirle que jugó porque no la dimos en tres marcas. No hay de otra. Jugaste, Lucho. Tú, amistosa. Bueno, última válida. La carrera que todo el mundo quiere ganar la semana pasada en la Rinconada Moreda, en la Morocha de cierre, y el pote, pote, pote fue espectacular. Now en la 3399. Así es que vamos por más a enviar la palabra pote. Entonces, como todo el mundo lo hace, pote, 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 al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Yo creo que esta carrera se va por la lógica. Entonces hay que buscar lo que sea más factible a nivel de proporción. Es decir, si los ganadores rinden, pues jugar a ganador. Si son las tablas, jugar las tablas. Hay que manejarse mucho con los dividendos y las tablas y las proporciones en esta última carrera, porque, insisto, me da la impresión de que se va a ir por la lógica. Vamos a indicar a Hércules número 3,
Hércules pasa a las manos de Jorge Urdaneta. Él ganó en su última actuación, fue distanciado, lleva esa estadística en contra, pero es un caballo que incluso fue capaz de figurar en ganadores de una. Entonces este caballo es indescartable. Se habla del debutante Zapateo, número 5, hijo de Taconeo, un caballo que viene a su estreno en 1400 metros, pero claro, siendo hijo de Taconeo, no es tampoco descabellado, ¿verdad?, que el caballo corra bien en este tiro, y por algo montaron al líder de la estadística. Vamos a completar con Mike Muti, número 9, caballo que fue bastante jugado el día de su estreno, se perdió, cambió de cuadra, parte por fuera y anda bastante bien. Vamos a indicar el 3, el 5 y el 9. Estos tres van a decidir la última. No les puedo asegurar, pero con bastante confiabilidad sí les puedo decir que estos tres deciden la sexta valía. 359, recuerden enviar la palabra pote a la 3399 como todo el mundo lo hace. Pote, 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 al código ganador, el código 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les resulte de mucha utilidad nuestra invitación para mañana domingo. Habrá carreras en la Rinconada y Dios mediante estaremos junto a ustedes analizando, comentando y pronosticando cada una de estas competencias. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y los espero mañana domingo en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Y no se olviden esta noche en vivo a las 8:30, que a mí se me olvidó anunciarlo, esta noche en vivo a las 8:30, mañana en línea con el 30G. Feliz día para todos.